Entonces lo que tenemos hoy día de almuerzo es un cordero cocinado en reducción de merlot con cebolla caramelizada, con un toque de damascos macerados en pisco. Bien, acompañado para su sabroso salsita de un pan casero de ¿cuánta harina? Multigrano con sésamo. Y con harina de trigo, harina de maíz y harina de avena. Con la mantequilla está exquisito. Uh-huh. Y de acompañamiento, guarnición. Cuscús tradicional, solo aliñado con mantequilla. Y salsa de yogur y pepino. Más pimienta de todos los colores, sal de mar, aceite de oliva para la lechuguita y acompañando estas aceitunitas. Y aceitunitas. Ya. Gracias. Ah, y el vino. Vino blanco. Blanquito. ¿Qué hay que rellenar? Era casillero del diablo. Soy un blanco. ¿Y el postre? Ah, pero tienes que prepararlo. Mira, pues. ¿Cómo lo vamos a presentar sin prepararlo? ¿Estáis fumando, cochina? ¿Y lo que tengo que preparar yo el postre? Sí, que mostrarlo, pues bueno, yo no puedo grabar y mostrarlo. ¿Cuándo saben la de? Frutilla. De mela casera, por cierto. ¿Frutilla o linda? Frutilla. Realmente rica. ¿En un pan? Ah, en el pan que hicimos. En el mismo pan que hicimos para el almuerzo, de multigrano con sésamo. Ya, ahí nomás, yo no quiero tanto, pero tanto, si era uno para las dos. Al mío yo le voy a poner crema de coco. El mío pimienta, ¿dónde está el pimentero? Ah, mierda, le puse mucho. Se me fue la mano. Y también pimienta. Dame. Échale el mío pimienta para que se vea mejor, porque lo puse feo el pimiento. Ya. ¡Má! Tiene pimienta cayena, que es bien picante. Ya, ya, ya. Ya, ahí está. Las dos versiones. ¿Esta es con leche de qué? Con crema de coco. Yeah.